durante los sexenios de los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. Se gestó y actuó en la Sierra de Atoyac del estado de Guerrero un movimiento armado rural encabezado por el profesor de origen campesino Lucio Cabañas Barrientos, quien era egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y militante de las Juventudes Comunistas. El 18 de mayo de 1967, en el municipio de Atoyac de Álvarez, policías judiciales del estado, enviados por el gobernador Raimundo Abarca Alarcón para reprimir el mitin que se realiza a las afueras de la primaria Juan N. Álvarez, perpetran una matanza de la que Lucio Cabañas logra huir, protegido por los padres de familia y maestros que acuden a la reunión, y al día siguiente se remonta a la región serrana de la Costa Grande para conformar el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. El primero es el órgano político de la naciente guerrilla, mientras que el segundo es el órgano militar. Desde los años 40, el país vive el boyante crecimiento económico del llamado milagro mexicano. Tan solo durante la administración de Díaz Ordaz, la tasa de crecimiento es de 7% anual. Sin embargo, la descapitalización del campo y la transferencia de recursos del Estado hacia la industria hace que la agricultura entre en crisis. En comparación con la producción de las empresas agrícolas capitalistas y a causa de la creciente presencia del capital transnacional en la agroindustria, la agricultura campesina vive un panorama desfavorable. En los 60s, el analfabetismo en Guerrero es del 62.1%. Su fuerza de trabajo campesina ocupa el primer lugar nacional y aporta el 1% de la producción agrícola. Los cultivos principales son el café, la copra y el ajonjolí, cuyos precios comienzan a decaer. Cuatro compañías devastan el 80% de los bosques y la Gold River Mining Company saquea los minerales de la entidad. Mientras que en el puerto de Acapulco, segundo destino turístico del país y lugar de cuantiosas inversiones, se vive una época dorada que se prolonga hasta los 70s. Tierra adentro, en la sierra que resbala hacia la Costa Grande, las comunidades campesinas enfrentan una situación de miseria, aislamiento, incultura, enfermedades, violencia, usura local y cacicazgos. Es en este contexto en que Lucio Cabañas se da la tarea de visitar los ejidos y las comunidades serranas para informarse acerca de las necesidades y amenazas que enfrentan los campesinos, así como para sumarlos a su proyecto de lucha armada, a través de la cual busca transformar sus depauperadas condiciones de vida. Crea comités de barrio, que después se convertirán en comités de lucha, en los que se apoya para obtener alimentos, información y para nutrir de cuadros tanto al Partido de los Pobres como a la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Además, crea una red clandestina de apoyo urbano que se extiende hacia la Ciudad de México y otros estados de la República y que posibilitará el contacto con otros movimientos armados que comienzan a proliferar en distintas coordenadas del país. Uno de estos movimientos, surgido también en el estado de Guerrero, es la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, encabezada por otro profesor normalista, Genaro Vázquez Rojas, que desde abril de 1968 actúa militarmente hasta su muerte en un accidente automovilístico el 2 de febrero de 1972. A partir de 1971, en que la brigada asalta el Banco de Comercio de Acapulco, y hasta el 2 de diciembre de 1974, en que Lucio Cabañas es emboscado
y abatido por el ejército en la zona de Lotatal, Tierra Caliente de Guerrero. Las actividades de la brigada van de los secuestros a las emboscadas al ejército. En el año de 1973, el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina ha alcanzado su máximo afianzamiento. Cuentan con alrededor de un centenar de combatientes y otros 100 en tareas de enlace, vigilancia y logística. Los objetivos de la lucha armada son derrocar a los ricos y formar un gobierno de campesinos, que se respete el derecho al trabajo, a la huelga, a reunirse en público o en privado, a formar sindicatos, partidos políticos y a elegir con libertad a los representantes populares. Crear tribunales integrados por trabajadores que observen el cumplimiento de las leyes laborales, salarios justos, protección contra los riesgos de trabajo, capacitación, seguridad social para las familias. Hacer valer el derecho a poseer y a trabajar la tierra, a tener educación, vivienda, cultura, higiene, salud y descanso. Que el trabajador controle los medios de comunicación y tenga libertad de expresión. Expropiar fábricas, edificios, maquinaria, transportes, latifundios. Hacer valer los derechos de la mujer, proteger a los niños, amparar a los ancianos, erradicar la discriminación indígena, mejorar las condiciones de trabajo técnico, profesional e intelectual, e independizar económicamente a México. La respuesta del gobierno ante las demandas que enarbola el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento es una estrategia contrainsurgente iniciada por el gobierno de Díaz Ordaz y recrudecida por Luis Echeverría. De 1967 a 1974, se llevan a cabo en la Sierra de Atoyac 14 campañas militares que al principio se disfrazan de asistencia a las necesidades de los campesinos a través de la creación de tiendas CONASUPO y la apertura y mejoramiento de caminos para conectar y romper el aislamiento de las comunidades. El saldo de la estrategia militar y policíaca es de cientos de desaparecidos y presos en las cárceles y cuarteles clandestinos, torturas, violencia y comunidades arrasadas y familias fracturadas. Las principales instituciones responsables de esto son la Dirección Federal de Seguridad, con figuras como Fernando Gutiérrez Barrios y el siniestro Miguel Nazar Haro, y la Secretaría de la Defensa Nacional, con militares como Mario Arturo Acosta Chaparro. La debacle de la guerrilla de Lucio Cabañas comienza en mayo de 1974, después de que el partido y la brigada deciden secuestrar al senador Rubén Figueroa Figueroa, un empresario transportista con ambiciones políticas que lo llevarán a ser el gobernador de Guerrero. Aunque la familia de Figueroa entrega 25 millones de pesos de los 50 que la brigada exige para liberarlo, el 8 de septiembre el ejército da con la columna que lo tiene secuestrado y consigue liberarlo. El cerco militar comienza a estrecharse y finalmente, el 2 de diciembre, un sembrador de marihuana guía al ejército hasta el Otatal, donde se encuentra Lucio Cabañas y su gente, y el profesor devenido guerrillero es abatido con dos disparos, uno en la espalda y otro en la mandíbula. Los militantes del Partido de los Pobres y la brigada que logran sobrevivir se dispersan en la sierra y las ciudades. Algunos continuarán la lucha y confluirán con otros grupos y partidos clandestinos para formar nuevas guerrillas.